más valor y más crecimiento productivo. Más empleo y más desarrollo en los pueblos. Es posible transformar las materias primas en su lugar de origen y conseguir productos con mayor valor agregado. Y en Argentina, contamos con muchos ejemplos. Entre las estrategias de preservación de los recursos llevadas adelante por el INTA desde hace décadas, se destaca la de revalorización del material genético y las prácticas productivas de los pueblos originarios. Al rescatar variedades ancestrales, se concreta el agregado de valor en origen, generando productos diferenciados con valor y tradición en sí mismo. Bueno, la experiencia se denomina ferias de intercambio de semillas, aves, y con los años le hemos ido agregando plantines, sabores, saberes, y bueno, surge a partir del 2010 esta feria y la venimos realizando hace básicamente casi, este sería el quinto encuentro. Nosotros empezamos a hacer esta feria de intercambio porque nos estábamos dando cuenta de que se estaban perdiendo las semillas locales. Entonces, esto nos abrió la puerta como para empezar a ver otras semillas que estaban en cuidado de muchísimos campesinos, pero no se sabían. La Feria Regional de Intercambio de Semillas, Plantines, Aves, Saberes y Sabores de la zona centro de Neuquén concentra 150 feriantes. Y es la antesala natural de ferias locales de primavera y verano en localidades como Aluminé, San Martín de los Andes o Andacollo. Trabajamos con los cuatro departamentos de zona centro, que sería Zapala, Picunches, Loncopué y Catandil. Y en cada año, en cada feria, se van sumando distintos lugares de la provincia, así como el norte neuquino, participando también la gente de la cordillera y todo lo que es el valle, toda la zona de confluencia. Creo que Zapala tiene una característica por ser zona centro, tenemos la posibilidad de que venga gente de todos los lugares, es un lugar estratégico, ¿no? El espacio de la Feria de Zapala es la construcción conjunta de agricultores familiares y técnicos, y esto la convierte en una propuesta genuina, capaz de perdurar en el tiempo y con mucha potencia para favorecer la multiplicación y afianzar los saberes compartidos. Bueno, la ayuda del Estado, en este caso, que tenemos es del INTA. Del INTA porque nos ha cedido el espacio físico para poder desarrollarnos nosotros como grupo. Digo como grupo porque ahí aprendimos y seguimos aprendiendo. Muchos de los que estamos teníamos algún conocimiento. Otros que han ido a hacer cursos de huerta agroecológica, no, pero salen cuando terminan el curso, salen tan capacitados como nosotros. Si les gusta el trabajo de lo que es la tierra, seguro que van a salir, pero muy buenos.